Buenos días, mirad, esto es la máquina de segar, ¿veis? Acaba de segar ahora mismo aquí este cacho. ¿Cómo es posible que haya tantísimos animales? ¿Veis? Gusanos, pero animales moviéndose, es que no se aprecian. Pero qué diversidad de animalitos. Mirad. Todo eso que se mueve, todos esos son animales que van a llevar, todo. Moscas, gusanos, pequeños saltamontes, sobre todo pequeños saltamontes, y gusanos gordos como este. Esto es una gorda ya. Madre mía. Qué cantidad de bichos, Mira, se aprecia ahí. Todo eso que se mueve son bichos, todos. Madre mía, qué biodiversidad de animales. Lo que cría la hierba. No sé si esto le hace falta de verdad para que se críe la hierba, Pero muchísimo, Y estamos con el calor. Será con el calor. Madre mía. Yo es que no sé si se verá bien, pero todo lo que se mueve. Todos son bichos, Bicho. Impresionante. Bueno, ya ha quedado segado. Estaba muy bueno el corte. Las maquinarias modernas hoy día. Y segado bien por la mañana, como yo quiero. Porque siempre lo he dicho, y eso creo que está científicamente comprobado, que la hierba por la mañana temprano tiene muchísimos más azúcares. Muchísimas más, todos los ingredientes, es como cuando se cocina, todos los ingredientes están ahí. Y luego por la tarde, cuando la hierba se defiende del calor y va expulsando todo el día, pues tiene menos. Entonces, si se siga por la mañana, tiene mucho más alimento el pasto. Ahora también hay que recogerlo bien y apagarlo bien, pero ya segando por la mañana hay una ventaja. Madre mía, yo nunca había visto tanto bicho, Tanto bicho junto, pero ya que hay hasta gusanos, que eso se llama gardama. Gardama es las cocas esas grandes que hemos visto. Eso se come en la hierba completamente de arriba abajo. Todo lo demás que hemos visto, de cantidad de saltamontes o cantidad de... No sé, yo he visto ahí montones de bichos que no los he visto en la vida. Por eso están siempre las cigüeñas y los pájaros dando vueltas por las hierbas por todos lados, ¿no? Porque ahí están los bichos, cantidad de bichos. Bueno, pues ya cuando los alpaques, lo vemos a ver lo que sale, que este es el cacho bueno. Podían salir aquí 80, 90 alpacas en las 2 hectáreas. 2 hectáreas y media. Por ahí que hay. Y una pasada los alpaques son aquí en este llano. Venga, que pase buen día.